suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un tema bastante delicado. Son las declaraciones racistas ayer en Movistar del Mono Burgos sobre nuestro crack canterano. Por cierto, el Mono Burgos ya está en la puta calle donde tiene que estar. La verdad es que yo no paro de flipar. Como un hombre de más de 50 años, que encima ha sido futbolista, es capaz de atacar de una manera miserable a un chaval de la edad de su hijo, de tan solo 16 años, que encima se dedica a la misma profesión. Y lo más grave de todo esto es cuando dijo ese comentario racista de que si la niña mal no le va bien, acabará en un semáforo. Los comentaristas que estaban con él, con la presentadora Susana Guas, en vez de llamarle la atención y decirle que estas cosas no se pueden decir, pues le estaba riendo las gracias. Estoy hasta los putos huevos de pagar a impresentables como estos con mi dinero en Movistar. Ahí lo dejo. Pues bien, ahora vamos con la actualidad de nuestro Barcelona. Después de la victoria ayer del Barça contra el PSG en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique, en la rueda de prensa que dio tras finalizar el encuentro, insinuó claramente que Xavi ha jugado al contragolpe. Vais a flipar. Vamos a escucharlo. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous disiez avant le match qu'il faudrait contrôler les émotions. Est-ce qu'à votre avis, c'est là que ça a pêché ce soir? Vous avez bien entamé le match, vous avez même repris l'avantage à un moment donné quand c'était défavorable, mais finalement, ça c'est le FC Barcelone qui a eu le dernier mot. Est-ce que c'est émotionnellement que la gestion a pêché? No, creo que hemos estado bien. A nivel emocional, es evidente que los equipos cuando conceden un gol y sobre todo cuando juegas en casa supone un momento de duda y un momento delicado, pero es algo a lo que te tienes que acostumbrar y algo normal. Para nosotros ahora no hay ninguna dificultad a la hora de plantear el partido de Barcelona. Lo vamos a plantear como una final y hay que ganarlo. Ese es nuestro único objetivo. Vamos a intentar mejorar algunos aspectos, como es lógico, pero, repito, felicitar al Barça por el partido que ha hecho, por la victoria. Creo que nosotros podríamos haber encontrado otro resultado, pero aceptamos también el resultado y pensamos ya solo en Barcelona. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Kylian Mbappé ce soir? On sait que depuis le début de cette campagne européenne, c'est un homme qui aime beaucoup les grands rendez-vous et c'est peut-être le premier grand rendez-vous à côté duquel il est passé. Merci. No hablo, y menos después de una derrota, no hablo individualmente de ningún jugador. Hablo del equipo, hablo de mi trabajo y estoy satisfecho de todo lo que he visto en el terreno. Muchas cosas a mejorar. Por supuesto, el entrenador es el máximo responsable y lo acepto así. No suelo hablar de individuales y mucho menos después de perder. Bonsoir, Philippe Sanfourche pour RTL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée de départ, la construction de votre milieu de terrain et les raisons pour lesquelles vous avez préféré ne lancer Warren Zaïre-Emery qu'en seconde période? Porque la única persona de esta sala que ve todos los entrenamientos, que sabe y repite y repasa todos los partidos, soy yo. Porque por eso soy el entrenador. Porque por eso llevo trabajando tantos años y he pensado que esos eran los mejores jugadores, los más preparados y los que estaban en mejor momento. Es evidente que el resultado desacredita mis decisiones, pero yo acepto de buen grado todo lo que implica una derrota. Lo acepto, soy un deportista nato, profesional al máximo, felicito al rival, han hecho un gran partido y han ganado ese partido y me preparo para el siguiente.
Bonsoir Louis, juste ici en face de vous, Gennady Harris pour Foot National. Comment expliquer la fragilité sur les coups de pied arrêtés défensifs ce soir? Merci. Mira, si repasamos todos los partidos de cuartos de final, ayer 10 goles, hoy creo que ha habido 5 y 3, 8 más. Todos los equipos son frágiles, entonces, ¿no? Como esta pregunta que me haces, todos son frágiles. Estamos al máximo nivel, las diferencias son muy pequeñas. Seguro que habrá goles en Barcelona, espero que sean a nuestro favor. Es evidente cuando juegas a este nivel y miras a los jugadores del Barça individualmente, y es un comentario que he hecho a lo largo de esta semana, tienen un nivel top, como los nuestros. Bueno, el resultado indica que han estado algo mejor en algunos aspectos del juego, y nosotros hemos tenido con 2-1 la posibilidad de hacer el 3-1, hemos hecho un palo, con 2-2 la posibilidad de marcar otro gol, hemos hecho otro palo, y al final en un córner hemos encajado el 3-2. Entiendo las ganas que pueda tener alguien de destrozarlo todo, pero ese no es nuestro caso. Sí, hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Antes del partido de ida mencionabas que la eliminatoria se podía decidir en pequeños detalles. En el partido de vuelta, ¿qué incidencia le da a estos pequeños detalles respecto a la cuestión táctica, ¿no? Porque analizamos después mucho los partidos en función de cómo ha ocupado los espacios del equipo, si ha sido superior al rival, pero en la previa hizo usted mucha incidencia en los pequeños detalles. ¿Cree que el partido vuelta se va a resolver más en pequeños detalles que respecto al sistema? Repito, con 2-1, inicio de la segunda parte, hemos tenido la posibilidad de hacer el 3-1, el partido estaba más para nosotros, en una acción increíble, en una de las pocas veces que pasaron medio campo en ese inicio de la segunda parte, hacen el gol de Rafinha, un gol de sombrero, un jugador que viene de banda, coge la espalda al defensor central, de primera remate y mete gol. Solo se puede aplaudir, y a partir de aquí es evidente que van a ir de pequeños detalles, y también la vuelta. ¿Por qué? Nosotros no tenemos nada con lo que especular, de hecho ahora mismo estamos eliminados, necesitamos ganar el partido y ese es nuestro objetivo. ¿Va a ir de pequeños detalles? Sin ninguna duda. Cada eliminatoria de los cuartos de final en las dos partes del grupo, creo que lo pudisteis ver ayer y hoy no he visto el Atlético Madrid-Dortmund, pero está todo disputado, todo igualado, y espero y deseo que estemos más acertados en los detalles y que podamos ganar el partido. De hecho, solo nos vale la victoria. Bonsoir, coach. Alexandre Flalo pour Le Parisien. C'est pas la première fois que le Paris Saint-Germain perd son match aller en match à l'émission directe en Ligue des Champions. C'est arrivé 5 fois dans l'histoire. Et le PSG n'a jusqu'ici jamais réussi à inverser la tendance. Vous qui avez une certaine expérience dans ce domaine, dans le fait de retourner des matchs à l'émission directe, quels seront pour vous les clés, les ingrédients pour réussir ce match retour et parvenir enfin à retourner cette situation? Merci beaucoup. Yo no tengo ninguna duda de que lo podemos conseguir y que lo vamos a conseguir. Ese es mi objetivo. Y si hay un equipo que no especula y que trata de jugar siempre igual fuera que en casa, somos nosotros. De hecho, en Liga no hemos conocido la derrota fuera de casa. O sea que nuestro objetivo es plantearlo. Es evidente que quedan 6 días para ese partido y que dependemos de ganar ese partido. El hecho de que los goles no valgan doble fuera de casa también beneficia en este caso, y creo que hace y deja abiertos todos los partidos de los cuartos de final, repito, en las dos partes del cuadro. Bueno, pues quiero dejar claro que Lucho me encanta como persona, como entrenador, pero esta vez se ha equivocado. Yo creo que para saber ganar hay que saber perder. Y insinuando, después de perder, después de pintarte la cara, pues que Xavi jugó al contragolpe intentando pues minimizar el trabajo que ha hecho Xavi durante el partido, creo que es un error. Ya seamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Laporta quiere convencer a Xavi para seguir entrenando al Barça al menos hasta el 2025, cerrando el fichaje de un brutal crack
para la próxima temporada. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Jan Laporta ha dicho textualmente a Xavi que está dispuesto a cerrarle el fichaje de Joshua Kimmich en verano si está dispuesto a cambiar de opinión y seguir entrenando al Barça al menos hasta el verano del 2025. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!